¿Saben qué pasó? ¿Qué? Un día la chancla quedó atrapada por la lluvia. Entonces Coco llegó y dijo, y Diego le contesta. Y entonces, ¡ay, no! ¡Ay, chica mole! ¡Chanclita! ¿Tienes pilas? Lo que necesitamos es un mejor sistema de comunicación. Y tiene que ser a prueba de todo. Ya sé. Nos comemos como unas 200 paletas heladas. Hacemos un puente que vaya de tu ventana a la mía. Así yo puedo cruzar y entro por tu ventana y me das conchas y me lees un cuento. Ya sé, mejor hacemos una catapulta y nos lanzamos. Usamos un paraguas para aterrizar suavecito. Me das unas conchas y me lees un cuento. ¡Chancla! ¡No estás escuchando mis planes! ¡Chango! ¡Sé más realista! Bueno, mejor un teletransportador. Usamos mi refrigerador y lo convertimos en una máquina que viaje hasta tu casa y ahí yo entro por la ventana y tú me das conchas y me lees un cuento. ¡Chango! ¡Son puras ideas imposibles! Tengo un mejor plan. Un sistema de comunicación con audio y video. Si construimos un transmisor y un receptor, podemos comunicarnos cuando queramos. Solo necesitamos transistores, 50 metros de cable de alta resistencia, 2 cámaras, 2 timbres, un cargador de 80 kilovatios. ¡Y pilas! 2 monitores, bocinas. ¡Y pilas! Está bien, está bien. ¡Y pilas! 2 focos ahorradores de luz. O mejor 3. ¡Qué hambre! Mejor 4. Nunca están de más tener repuestos. Una lima metálica. Tu propio teléfono de latas. Solo necesitas 2 latas y estambre. Una bobina de 100 metros de cable de uso rudo. ¡Chancla! ¡Ya sé cómo comunicarnos! No, Chango. Ya estuvo bueno de tus ideas locas. Thank you.
Sí. ¿Me cuentas un cuento? Pero estoy oscura. Necesito la... linterna. ¿Trajiste las pilas? Trepaba el muchacho a los árboles, casi con la misma facilidad con que andaba. Nadaba casi con la misma habilidad con que corría. Por esto el oso Balú, el maestro de la ley, le enseñó las leyes del bosque y del agua. Cómo distinguir una rama carcomida de otra sana. Cómo debería hablar cortésmente a las abejas silvestres cuando, a 15 metros sobre el nivel del suelo, encontrara una de sus colmenas. ¿Qué debería decirle a Mang, el murciélago, cuando tuviera que molestarlo entre las ramas durante el día? ¿Cómo tenía que avisarle a las serpientes que viven en las lagunas antes de lanzarse a las aguas?